Marvin Giovanni Zamora, director del Instituto Evangélico Honduras en Villanueva Cortés. Un gran evento se llevó a cabo esta tarde en este local de La Antorcha. Así es, tuvimos nuestra graduación. Estamos entregándole a Villanueva 80 graduados, 80 profesionales para que puedan ir a las empresas y poder desempeñarse. Este instituto se caracteriza por inculcarles las cosas de Dios. Y ellos se emocionaron cuando dice, honra a tu madre y a tu padre. Así es, trabajamos inculcando los valores y uno de los atractivos para los padres es eso, ¿verdad? Y ahorita que están saliendo los jóvenes, al escucharlos hablar, sentimos la satisfacción, ¿verdad? Porque ellos para todo ponen en primer lugar al Señor, ¿verdad? Y esa es la semilla que ya se llevan sembrada, ¿verdad? La palabra del Señor. ¿Hubo premiaciones para excelencia académica? Así es, premiamos la excelencia académica por área, ¿verdad? Y luego sacamos los mejores de cada área, uno individual por área y a la mejor nota de todos los graduandos también. Pues mire, es bien difícil tomar quién es, ¿verdad? Pero en nota alcanzada fue la alumna Keila, Kaylee. Ella sacó esa nota, alcanzó ese honor, pero sabemos que hay mucho talento y mucho que aprovechar en estos jóvenes, ¿verdad? Que hoy están saliendo. El Instituto Evangélico Honduras recibe el apoyo de los padres de familia. De hecho, hubieron premiaciones. Así es. Nosotros damos gracias a Dios porque los padres de familia se involucran en las actividades y ellos están allí siempre constantes viendo y velando por la formación de sus hijos. Las matrículas ya están abiertas. La ubicación de este prestigioso instituto. Sí. Estamos ubicados ahí enfrente de CIP Villanueva, ya estamos matriculando, ya tenemos nuestras instalaciones listas para recibir, ¿verdad?, al estudiantado para el próximo año y esperamos a los padres de familia que sigan creyendo en nosotros, seguimos trabajando fuerte para mejorar y para atenderles mejor el próximo año. ¿En qué áreas atienden? Atendemos los bachilleratos profesionales en informática, computación, también en ciencias y letras, y también tenemos el secretariado ejecutivo bilingüe, ¿verdad? El informe es de Wilfred Alemán, Robin Rodríguez, Noticias Vía Visión.